Fiel a su cita veraniega con la dehesa, el Circuito de Madrid de Profesionales disputó su 13ª cita en el campo de Villanueva de la Cañada. En una maratoniana jornada que comenzaba a primera hora de la mañana, el diseño de Manuel Piñero acogió a los 87 golfistas que tomaron parte en la prueba. Entre ellos, 7 mujeres que retomaban la participación femenina en el Tour madrileño. La mejor acabó siendo Virginia Espejo, jugadora local y la única que lograba vencer al campo para alzar su primer título profesional. Pues me alegro muchísimo. Si tuviese que elegir algún torneo para ganar como primer torneo de pro, pues este sería el que yo elegiría, vamos. He jugado bastante bien, he hecho un birdie en el hoyo 2 y en el 6. Nada, sin más problemas por la primera, he jugado bastante sólido, luego he hecho un bogey en el 9 un poquito tonto. Quizá he tomado demasiado riesgo y no me ha salido muy bien, pero luego he hecho birdie otra vez al hoyo 11, bogey al 12 y birdie al 16. Pues mi objetivo este año sigue siendo el mismo que al principio, que cuando me hice pro, que es mejorar y seguir trabajando bien y ir avanzando y quizá con un poquito de suerte pasar la escuela del año que viene del circuito europeo, quizás como mi meta del año. En lo que concierne a los hombres, la igualdad fue la tónica que marcó la clasificación final del torneo. Tanto es así que se formaron pelotones en todos los resultados bajo par, siendo los más destacables el formado por Pablo Herrería, Juan Carlos Zafra, Diego Suazo y Santiago Luna, que llegaba de ganar el sábado en el Club de Campo, todos ellos con 4 bajo par. El otro grupo destacado fue del que salió el ganador. Santiago Seijo, que tras 2 años de ausencia en el podio, volvía a la senda ganadora, reeditando el título que lograra en este mismo campo hace ahora 2 años. Los 8 birdies que aparecían en su tarjeta le daban la victoria sobre Álvaro Herrero. La verdad es que se me da bien. La verdad es que cojo aquí una racha buena de pats y no sé, la verdad es que hoy han sido 8 birdies y he pateado genial. Tengo que dar las gracias a un amigo, voy a enseñarlo. A mi amigo Alberto, que me regaló esta ficha, se la encontró en el club de campo esta semana. Y me dijo que me iba a dar mucha suerte con el pad y ahí está. Bueno, la verdad es que el día ha sido bastante ordenado. He salido bastante tranquilo y tal, muy lento, mucho calor. Ha habido mucho parón. Se juntaban todos los partidos en varios hoyos y tal. Pero bueno, la verdad es que muy bien. He tenido un bajón muy fuerte en el hoyo 10. Pero la verdad que ha sido por un golpe un poco de mala suerte, ¿no? Me está pasando habitualmente que desde el rough sale la bola sin control, muy fuerte, y bueno, me he pasado 50 metros el green. He tenido ahí un doble bogey, pero bueno, la verdad es que he seguido pensando que estaba jugando bien, venía de coger todos los greens. Digo, pues nada, seguí la misma racha y oye, pues han caído otros 5 birdies desde ahí. La verdad, no prefiero no pensar en objetivos, disfrutar, seguir disfrutando y nada, y que vayan saliendo las cosas. Si es que yo creo que no es otra cosa más que esperar. Quiero dedicar esto a mi padre, que falleció hace un par de años, y bueno, y luego a todos aquellos que están luchando por una enfermedad como la de mi padre, amigos míos que están ahora mismo luchando por ella. Y que tengan fuerza, que de esto se sale y que venga, que mucho ánimo. La próxima semana será en el emblemático Real Club de Golf de la Herrería, donde Pedro Oriol intentará renovar el título que lograra la pasada temporada.